Audiolibro La caverna de los antepasados, Lobsang Rampa. Capítulo 8. Narrador Juan José Palanca, Ciencia del Saber. Era realmente agradable tenderse sobre el césped, fresco y jugoso, al pie del parque Kaling. Detrás de mí, las viejas rocas se erguían hacia el cielo, y desde mi punto de observación sobre la tierra, contemplaba la más alta de aquellas cumbres, penetrando en las nubes. La flor de loto, que formaba la cima, parecía simbolizar el espíritu y sus pétalos constituían una representación concreta del aire. Yo descansaba apaciblemente al pie de aquella imagen pétrea de la vida sobre la tierra. Fuera del alcance de mi vista, mientras permanecía tendido, estaba la escalinata de las consecuencias. Bien, en todo caso, en aquellos momentos yo estaba intentando conseguir algo. Era agradable estar allí tendido, contemplando el paso cansino de los mercaderes de la India, China y Birmania. Algunos caminaban junto a las largas hileras de los animales, cargados de géneros exóticos procedentes de los lugares más remotos de la tierra. Otros, los más ancianos o tal vez los más cansados, arrastraban los pies con dificultad y miraban a su alrededor, saboreando mis instantes de ocio. Intentaba adivinar el contenido de los paquetes, pero de pronto empecé a burlarme de mis propios pensamientos. Estaba allí precisamente por eso. Mi objetivo era observar el aura psíquica de las personas que pasaban para adivinar, mediante esa observación y también por telepatía, lo que aquellos hombres hacían y pensaban, penetrando en sus intenciones. Frente a mí, al otro lado del camino, había un pobre mendigo ciego, cubierto de suciedad. Harapiento y vulgar, estaba sentado en el suelo y dirigía sus lamentos a los viajeros. Me sorprendió comprobar cómo gran parte de estos le arrojaban monedas y se complacían en mirarle mientras él las buscaba a tientas, orientándose por el sonido que éstas producían al caer en la tierra o al chocar con alguna roca. Algunas veces, aunque muy raramente, era incapaz de hallarlas, y entonces era el propio viajero el que las recogía para arrojárselas de nuevo. Le miré atentamente, y me invadió una perplejidad sin límites. Su aura, hasta ese momento no me había preocupado en observarla, pero al hacerlo, al concentrar en ella mi atención, me di cuenta de que no era ciego. Era muy rico, tenía mucho dinero y muchos bienes guardados celosamente en un lugar oculto. Se fingía ciego porque esa era la forma más fácil de ganarse la vida. No, era imposible. Tenía que haber un error en mis apreciaciones. Tal vez me había equivocado por un exceso de confianza en mí mismo. Posiblemente mis poderes estaban fallando. Preocupado ante semejante sospecha, me levanté de mala gana y con el propósito de que él desvaneciera mis dudas, fui en busca de mi maestro, el Lama Mingyar Dondup, que se hallaba al otro lado del Kundalini. Pocas semanas antes, había sido sometido a una operación destinada a abrir hasta el máximo mi tercer ojo, mi extraordinario poder para ver el aura de los cuerpos humanos, de los animales y de las plantas era innato. La dolorosa intervención quirúrgica que me fue practicada había incrementado mis poderes en un grado muy superior al que el Lama Mingyar Dondup esperaba. Y en aquellos días, mi desarrollo se aceleraba a un ritmo increíble. Todo mi tiempo libre estaba destinado a recibir las enseñanzas ocultas. Me sentía dominado por fuerzas poderosas y eran varios los lamas que por telepatía o por otros sistemas secretos cuyo mecanismo estudiaba entonces con gran interés, lanzaban conocimientos a mi cerebro. ¿Por qué asistir a clase cuando es posible aprenderlo todo por procedimientos telepáticos? ¿Por qué tratar de conocer por otros métodos las intenciones de un ser humano si es posible conocerlas con solo observar su aura? Sin embargo, aquel ciego me había llenado de preocupaciones. «¿Dónde estás, honorable lama?», grité atravesando el camino, presuroso en busca de mi maestro. Al entrar al pequeño parque, lleno de precipitación, resbalé y estuve a punto de caerme. Allí estaba mi maestro, sonriente, lleno de calma, sentado en el tronco de un árbol caído. «Bien, bien, bien. ¿Te sientes excitado porque has descubierto que aquel ciego ve tan bien como tú?». Me detuve ante él jadeante, indignado, sin aliento.
«Sí», exclamé, «ese hombre es un tramposo, un ladrón porque roba a los que tienen buen corazón. Debería estar en la cárcel». El ama prorrumpió en ruidosas carcajadas contemplando mi rostro rojo de indignación. «Pero Lobsang», me dijo suavemente, «¿por qué tanto ruido? Este hombre está prestando un servicio, de la misma manera que presta un servicio el vendedor de molinos de oraciones. Las personas le dan unas monedas insignificantes para convencerse a sí mismas de su generosidad. Gracias a eso, se creen buenos. Y durante un breve periodo de tiempo, ese sentimiento aumenta su ritmo de vibración molecular y su espiritualidad, acercándolos más a los dioses. Ello les beneficia. Y en cuanto a las monedas que regalan, eso no es nada para ellos, una insignificancia». «Pero no es ciego», dije lleno de exasperación. «Es un ladrón», Lobsang respondió mi maestro. «Es completamente inofensivo. Se limita a vender sus servicios. Más adelante, cuando estás en el mundo occidental, te darás cuenta de que los agentes de publicidad hacen el elogio de muchas cosas que realmente son nocivas a la salud. Deforman a los niños incluso antes de su nacimiento y transforman a las personas normales en verdaderos locos». Golpeó con el pie en el tronco sobre el que se hallaba sentado y me invitó a sentarme junto a él. Le obedecí y con mis talones tamborileé sobre la corteza del árbol. «Debes practicar simultáneamente la telepatía y el análisis de las auras», dijo mi maestro. «Si en lugar de utilizar ambos sistemas, te limitas tan solo a uno de ellos, tus conclusiones pueden, como te ha sucedido en este caso, ser inexactas. Es preciso utilizar al mismo tiempo todas nuestras facultades, poner en marcha todos nuestros poderes si queremos analizar eficazmente todos los problemas o un problema determinado. En fin, esta tarde tendré que marcharme. En mi ausencia, el gran lama médico Chin Rognobo del hospital de Mensenkang te hablará y tú podrás hablar con él». «Oh», dije desolado, «pero él nunca me dirige la palabra, me ignora por completo». «Esta tarde cambiarás las cosas», dijo mi maestro, «ya lo verás. Cambiarán de una u otra forma». «¿De una u otra forma?», pensé. Las perspectivas no parecían ser demasiado propicias. Regresamos juntos a la montaña de hierro, deteniéndonos de vez en cuando para contemplar de nuevo las antiguas rocas, siempre llenas de frescura y color. Ascendimos después por el sendero montañoso. «Este sendero es como la vida, Lobsang», me dijo el lama. «La vida es lo mismo que un sendero áspero y pedregoso, rodeado de peligros e insondables abismos, pero el que persevera puede alcanzar la cumbre». Al llegar a la parte alta del sendero, escuchamos la llamada para el servicio religioso y cada uno de nosotros siguió su propio camino. Él se dirigió al sector de los lamas de su rango y yo al de mis condiscípulos. Cuando terminó el servicio, hice una comida ligera. Después vi que un chela menor que yo se acercaba a mí dando muestras de excitación. «Martes Lobsang», me dijo con gran deferencia, «el sagrado lama médico Chin Rognobo desea verte inmediatamente en la escuela de medicina». Me ajusté el manto, aspiré profundamente el aire varias veces para que mis nervios alterados se calmaran y con la triste seguridad de que no lo conseguiría por mucho que lo intentara, me dirigí a la escuela de medicina. «¡Ah!», rugió cerca de mí una voz poderosa que me recordaba el profundo sonido de las trompas del templo. Me detuve y me incliné ante él con el respeto debido a su alto rango. Era un hombre alto, corpulento, de anchas espaldas, con un aspecto que atemorizaba. Sentí el convencimiento de que con solo asestarme un puñetazo podría arrancarme la cabeza de los hombros y lanzarla rodando montaña abajo. Pero en lugar de eso me rogó que me sentara ante él y lo hizo tan cordialmente que casi me desmayó. «Bien, muchacho», dijo con voz poderosa y profunda, como si un trueno hubiera resonado en las montañas que cerraban el horizonte. «He oído hablar mucho de ti. Tu ilustre maestro, el lama Mingyar Dondup, asegura que eres un prodigio
que tus dotes paranormales son inmensas. Vamos a comprobarlo. Me estremecí al oírlo. ¿Me ves? ¿Qué es lo que ves?, me preguntó. Yo seguía temblando cada vez más, y no se me ocurrió otra cosa que decirle lo primero que me pasó por mi cabeza. «Sagrado Lama médico», exclamé. «Veo un hombre tan gigantesco que cuando entré aquí me pareció que era una montaña». Lanzó una carcajada vigorosa acompañada de un auténtico huracán que salía de su boca, y según me pareció, estuvo a punto de hacer volar mi manto. «Mírame, muchacho», me ordenó. «Observa mi aura y dime qué ves. Dime cómo la ves y qué significación tiene para ti». La observé, pero no fijamente, no en forma directa, ya que ello puede oscurecer el aura de las personas que a causa de los vestidos que llevan. Miré hacia él, pero no exactamente a él. «Señor», dije, «en primer lugar veo el contorno físico de vuestro cuerpo y lo veo oscuro como si no estuviera cubierto por el manto. Después, muy cerca de vos, veo una luz débil, azulada, parecida al humo de una madera fresca. A mi juicio, esto significa que habéis estado trabajando demasiado, que habéis pasado noches sin conciliar el sueño y que vuestra energía etérea está debilitada». Me miró con los ojos desmesurados de asombro y asintió satisfecho. «Continúa», dijo. «Señor», añadí, «vuestra aura tiene una extensión de unos 9 pies en torno a vuestro cuerpo. Los colores están repartidos en franjas horizontales y verticales. Tenéis el amarillo de la elevada espiritualidad. En estos momentos estáis asombrado de que un muchacho de mi edad os pueda decir tantas cosas y habéis pensado que en realidad el Lama Mingyar Dondup sabe lo que dice. Pensáis también que tendréis que pedirle disculpas por haber dudado de lo que os contó acerca de mis dotes personales». Me interrumpió con una carcajada. «Tienes razón, muchacho, tienes razón», dijo divertido. «Continúa». «Señor», le dije, «aquello era un juego de niños para mí. Hace poco tuvisteis un accidente que os produjo una afección hepática. Cuando reís demasiado fuerte os resentís y pensáis que tal vez deberíais tomar una infusión de hierbas anestésicas y, aprovechando sus efectos, someteros a varias sesiones de masaje interno. Y pensáis también que ha sido el destino el que ha hecho que, entre más de 6.000 hierbas curativas, sea la anestésica la más escasa y la más difícil de encontrar». Había dejado de reír y me contemplaba sin intentar ocultar el respeto que le inspiraba. «Además», añadí, «en vuestra aura está claramente indicado que en un plazo muy breve os convertiréis en el superior médico más importante del Tíbet». Me miró preocupado. «Tienes grandes poderes, hijo», afirmó. «Llegarás muy lejos, pero nunca, nunca abuses de esos poderes. Puede ser muy peligroso. Ahora analizaremos como colegas la cuestión del aura, pero primero vamos a tomar un poco de té». Tomó la pequeña campanilla de plata, agitándola con tal violencia que temí que se le escapara de las manos. Al instante, un joven monje nos trajo té y, oh, dicha entre las dichas, algunos de los lujos que nos proporcionaba la madre india. Mientras permanecíamos allí sentados, pensé que los altos lamas vivían todos con la mayor comodidad. Debajo de nosotros veía los grandes parques de Lhasa, el Dot Palf y el Kati, que parecían estar al alcance de mi mano. Hacia la izquierda, el Kesar Lakhang, la atalaya de nuestra zona, se erguía como un centinela. Más al norte, al otro lado del camino, aparecía mi lugar predilecto, el Bargo Kaling, la puerta occidental. «¿Qué es lo que origina el aura, señor?», le pregunté. «Como ya te ha dicho tu respetado maestro, el Lama Mingyar Dondup me respondió. El cerebro recibe mensajes del espíritu superior y genera corrientes eléctricas. La vida es electricidad. El aura es una de sus manifestaciones. Como tú sabes, nuestra cabeza está circundada por una aureola.
Las pinturas antiguas muestran siempre a Dios y a los santos con un nimbo dorado que rodea la parte posterior de sus cabezas. ¿Por qué son tan pocas las personas que pueden ver el aura, Señor?, me pregunté. Hay muchas personas que, como no son capaces de verla, no creen en su existencia. Pero olvidan que tampoco ven el aire y, sin embargo, si el aire no existiera, iban a pasarlo bastante mal. Algunas, muy pocas, pueden ver el aura. Otras no pueden. Hay personas que pueden oír frecuencias más altas o más bajas que las que oyen sus semejantes. Eso no guarda ninguna relación con el grado de espiritualidad del observador, de la misma manera que la habilidad para caminar sobre zancos no indica necesariamente que una persona sea espiritual. También yo, añadió sonriendo, cuando era joven, como tú, solía utilizar los zancos, pero ahora ya no puedo. Yo también sonreía pensando que en lugar de zancos hubiera necesitado un par de troncos de árbol. Cuando te sometimos a la operación de apertura del tercer ojo, me dijo el lama médico, observamos tus circunvoluciones cerebrales frontales y vimos que eran muy diferentes a las que existen normalmente, lo cual nos llevó a la conclusión de que tus poderes de clarividencia y de telepatía eran innatos. Esta es una de las razones que nos han inducido a someterte a un entrenamiento tan intensivo y acelerado. Tendrás que permanecer aquí, en la escuela de medicina, durante varios días, me dijo mirándome con inmensa satisfacción. Vamos a observarte concienzudamente para descubrir la forma de incrementar hasta el máximo tus extraordinarias dotes. Escuchamos una tos discreta al otro lado de la puerta y mi maestro, el lama Mingyar Dondup, entró en la habitación. Me levanté de un salto y le saludé con una reverencia, lo mismo que el gran Chin Rob Novo. Mi maestro sonreía. Recibí tu mensaje telepático, dijo el gran lama médico, y he venido rápidamente para ver si puedo tener la satisfacción de que confirmes mis descubrimientos acerca de mi joven amigo. Me sonrió y tomó asiento. Sonrió también al gran lama Chin Rob Novo y le dijo, respetado colega, me inclino de buen grado ante tu alta sabiduría y acepto a este joven para estudiar su caso. Tu inteligencia, querido colega, es inmensa. Eres un hombre realmente polifacético, pero nunca habías encontrado un muchacho como este. Ambos reían y el lama Chin Rob Novo se agachó y sacó de un mueble que había junto a él tres jarras de nueces en almíbar. Sin duda alguna, se me puso cara de tonto porque ellos al mirarme lanzaron al unísono una sonora carcajada. Lobsang, ¿por qué no utilizas tus dotes telepáticas? Si lo hubieras hecho, te habrías dado cuenta de que el lama médico y yo hemos cedido a nuestra debilidad humana para cruzar una apuesta. Llegamos al acuerdo de que si tú eras como yo afirmaba, él te daría estas tres jarras de nueces en almíbar. En caso de no haber tenido razón, me hubiera visto obligado a realizar un largo viaje y a llevar a cabo cierta intervención quirúrgica en nombre de mi amigo. Mi maestro me sonrió y añadió, naturalmente haré ese viaje y ese trabajo de todas formas y tú vendrás conmigo. Pero nos complació apostar y hay que hacer bien las cosas. Ahora nuestro honor está a salvo. Señaló las tres jarras y añadió, quédatelas, Lobsang. Y cuando te vayas, puedes llevártelas porque es el premio del vencedor. Y en este caso, el vencedor eres tú. Yo me sentía realmente confundido. Evidentemente, yo no podía utilizar mis poderes telepáticos con aquellos dos altos lamas. Solo con pensarlo, un gran escalofrío recorría mi columna vertebral. Sentía gran afecto por mi maestro el lama Mingyar Dondup y un profundo respeto por la sabiduría y la ciencia del gran lama Chin Rob Novo. Intentar espiarles, incluso por procedimientos telepáticos, hubiera sido un insulto, una imperdonable descortesía. El lama Chin Rob Novo interrumpió mis pensamientos. Muy bien, hijo, tus sentimientos te honran. Estoy realmente satisfecho de haberte conocido y de poder tenerte entre nosotros. Te ayudaremos para acelerar tu desarrollo. Ahora, Lobsang, dijo mi maestro,
Tendrás que permanecer aquí tal vez durante una semana con el objeto de que puedas aprender muchas cosas relacionadas con el aura. Sí, sí, añadió interpretando mi mirada. Sé perfectamente que crees que ya no puedes aprender nada nuevo sobre el aura. Puedes verla, sabes interpretarla, pero es necesario que conozcas su génesis y su mecanismo interno. Debes aprender todo lo que casi nadie sabe de ella. Y ahora tengo que dejarte, pero mañana te veré de nuevo. Se levantó y naturalmente yo le imité. Se despidió y abandonó la habitación. El lama Chinromnobo se volvió a mirarme y exclamó: No estés nervioso, Lobsang. No te va a suceder nada. Vamos a intentar solamente acelerar tu desarrollo. En primer lugar, conversaremos un poco sobre el aura. Naturalmente tú la ves con la mayor claridad y la comprendes a la perfección. Pero imagínate por un momento que carecieras de esa facultad como el 99,90% o tal vez más de la población mundial. De nuevo agitó la campanilla violentamente y el sirviente acudió presuroso con el té y, como es lógico y necesario, las otras cosas que tanto me gustaban para acompañar el té. Creo que puede ser interesante recordar que en el Tíbet algunos días tomamos más de 60 tazas. Como todo el mundo sabe, el Tíbet es un país muy frío y el té caliente nos entona. Hay que tener en cuenta que nosotros no podemos, como los occidentales, salir a tomar unos tragos y nos vemos obligados a limitarnos al té y al champa. A no ser que alguna persona de buena voluntad nos traiga de otros países, como por ejemplo de la India, todas aquellas cosas de que carecemos en nuestro país. Ya hemos hablado del origen del aura, dijo el lama Chinromnobo. Es la fuerza vital del cuerpo humano. Supongamos por un momento que tú no puedes verla y que no sabes nada de ella. Es preciso que partamos de esa hipótesis para que comprendas lo que normalmente ven las personas y lo que no ven. Asentí con la cabeza para indicar que había comprendido. Naturalmente, mis facultades para percibir el aura y otras cosas semejantes eran innatas, y esas facultades se habían incrementado después de que me practicaron la operación del tercer ojo. Antes de conocer todas esas cosas, en muchas ocasiones me había descubierto a mí mismo, inconscientemente, al decir lo que vela, porque ignoraba que la mayoría de las personas eran incapaces de ver esas cosas. Recuerdo que en una ocasión dije que una persona estaba viva todavía. Era un hombre que el viejo Chu y yo habíamos encontrado tendido al borde de un camino. El viejo Chu me aseguró que estaba equivocado y que aquel hombre estaba muerto. Yo había dicho: «Pero Chu, sus luces siguen encendidas». Afortunadamente, el viento impidió que mis palabras se oyeran claramente y el viejo Chu no llegó a darse cuenta de lo que significaban. Sin embargo, siguiendo un raro impulso, examinó al pobre hombre más detenidamente y descubrió que aún vivía. Pero estoy apartándome de mi relato. Lobsang, me dijo el lama médico, la mayor parte de los hombres y mujeres son incapaces de ver el aura humana. Algunos están realmente convencidos de que ésta no existe. Siguiendo ese mismo razonamiento lógico, podrían asegurar también que no existe el aire, puesto que no pueden verlo. El lama médico me miró como para comprobar si le escuchaba en lugar de pensar en las nueces. Mi aspecto, que sin duda reflejaba claramente mi atención, le tranquilizó. Sacudió la cabeza satisfecho y prosiguió: Mientras el cuerpo tiene vida, el aura puede ser vista por aquellos que tienen ese poder, ese don, esa facultad, o llámale como quieras. Es preciso que sepas, Lobsang, que para ver el aura con mayor claridad, la persona observada debe hallarse desnuda. Más adelante te explicaré la razón de este hecho. Para analizar una lectura normal basta con mirar a la persona, aunque vaya vestida, pero cuando se trata de formular algún diagnóstico es preciso que el paciente esté desnudo totalmente. Bien, la envoltura etérea rodea el cuerpo por completo y se extiende sobre una superficie que mide de 1/8 pulgada a 3 o 4 pulgadas a partir del cuerpo. Es una especie de niebla gris azulada, aunque no es exactamente una niebla,
porque es posible ver claramente a través de ella. Esta envoltura etérea constituye una emanación puramente animal, que procede de la vitalidad física. Por ello, una persona que goce de buena salud tendrá una envoltura etérea de 3 o 4 pulgadas. Solamente las personas con grandes dotes, Lobsang, serán capaces de ver la tercera envoltura, porque debes saber que entre el aura propiamente dicha y la envoltura etérea existe otra envoltura de unas 3 pulgadas de ancho. Para poder percibir sus colores se requieren dotes realmente extraordinarias. Reconozco que yo lo único que puedo ver allí es un espacio vacío. Lleno de tristeza, me apresuré a confesarle que yo sí era capaz de ver los colores de ese espacio. Sí, sí, Lobsang, lo sé, me dijo. Sé que puedes verlos porque eres una de las personas más dotadas que he conocido. Pero yo partía de la hipótesis de que no podías ver nada de eso, porque así lo convinimos al principio para que yo pudiera explicarte la razón de este fenómeno. El lama médico me miró severamente, como reprochándome que hubiera interrumpido el curso de sus explicaciones. Cuando creyó que mi humillación era ya suficiente para impedirme cualquier nueva interrupción, continuó la exposición de la teoría. Tenemos entonces, en primer lugar, la envoltura etérea. Después, esa segunda zona que la mayor parte de nosotros somos incapaces de distinguir, a no ser como un simple espacio vacío. Y a continuación, el aura, que depende más de la vitalidad espiritual que del animal. Está compuesta de franjas y de estrías oscilantes que contienen todos los colores del espectro visible. Es decir, un número de colores muy superior al que pueden percibir los ojos, ya que el aura no se ve con los ojos, sino con otros sentidos. Cada órgano del cuerpo humano envía sus propias irradiaciones que varían y fluctúan de acuerdo con el pensamiento de la persona. Algunas de estas irradiaciones se ponen de relieve muy acusadamente en la zona etérea y en el siguiente espacio. Cuando se observa el cuerpo desnudo, el aura refleja las señales de salud y de enfermedad. Por ello, los que poseen una clarividencia suficiente pueden diagnosticar con seguridad en todo momento. Yo ya sabía todo aquello. Para mí era como un juego de niños. Lo venía practicando desde que me abrieron el tercer ojo. Sabía que los grupos de lamas médicos se colocaban en torno a los enfermos y examinaban su cuerpo desnudo para determinar la forma en que estos debían ser curados. Supuse que tal vez pensaban prepararme para realizar un trabajo de este tipo. Ahora, dijo el lama médico, recibirás una enseñanza especial, una enseñanza realmente excepcional, y esperamos que, cuando visites ese gran mundo occidental que existe más allá de nuestras fronteras, inventarás un aparato destinado a que los que carecen en absoluto de poderes ocultos puedan ver el aura y de esa forma curar muchas enfermedades. Más adelante volveremos a tratar de esta cuestión. Ya sé que todo esto te resulta fatigoso. Sé que ya conocías muchas de las cosas que te he dicho. Te resulta tal vez monótono porque tú eres clarividente por naturaleza. Pero es muy probable que nunca hayas pensado en el mecanismo de esos fenómenos que para ti son tan normales. Y eso es algo que debes conocer irremediablemente. Porque quien conoce las cosas a medias está también preparado a medias solamente, y por consiguiente su utilidad no es completa. Y tú tienes que ser realmente útil. Pero por hoy vamos a terminar, Lobsang. Retirémonos a descansar a nuestras habitaciones. La tuya está ya dispuesta para ti. Cuando descansemos, volveremos a tratar de todas estas cuestiones que hoy hemos analizado tan sucintamente. Durante esta semana, no necesitarás asistir a ningún servicio religioso, ya que el profundo ha ordenado que todas tus energías y todas tus devociones estén orientadas exclusivamente a alcanzar el dominio más absoluto de las cuestiones que yo y mis colegas te expondremos en días sucesivos. Nos levantamos, agitó de nuevo la campanilla de plata entre sus manos poderosas y lo hizo con tanta energía que me pareció que iba a saltar hecha pedazos. El monje sirviente acudió presuroso a su llamada. «Te encargarás de atender a Martes Lobsang Rampa», dijo el lama médico Chinrob Novo. «Ya sabes que es un huésped de honor,
dale el mismo trato que darías a un monje de alto rango. Se volvió hacia mí, nos saludamos inclinando nuestras cabezas. Después el sirviente me invitó con un gesto a seguirle. «¡Detente!», gritó el lama a Chinrob Novo. «¡Te has olvidado de tus nueces!». Tomé aquellas tres preciosas jarras, sonriendo un poco desconcertado, y salí rápidamente al corredor, donde el sirviente me esperaba. Mi acompañante me condujo a una hermosa habitación. Al otro lado de la ventana se veía el desembarcadero del río Venturoso. «Mi deber es atenderte, señor», dijo el sirviente. «Ahí tienes la campanilla por si me necesitas. Utilízala siempre que quieras». Salió. Yo me acerqué a la ventana. Me sentí hechizado ante la perspectiva del Valle Sagrado. La barca, rodeada de vejigas hinchadas de yak, se alejaba de la orilla y el barquero hundía los remos en las agitadas aguas del río. En la otra orilla esperaban tres o cuatro hombres. Por sus mantos deduje que debían ser personajes importantes. Esta impresión me fue confirmada por la forma obsequiosa con que el barquero los acogía. Durante unos minutos lo contemplé todo desde la ventana. Después, de repente me sentí lleno de inesperado cansancio. Me senté en el suelo sin preocuparme en buscar los almohadones que tenían que servirme de lecho y casi sin darme cuenta de nada, caí hacia atrás y me quedé dormido al instante. Pasaron las horas mecidas por el monótono ruido de los molinos de plegarias. De pronto, me incorporé temblando de miedo. ¡El servicio! Se me había pasado el tiempo y llegaría tarde. Escuché atentamente. Alguien cantaba una salmodía a lo lejos. Era suficiente. Me puse en pie y corrí hacia la puerta de mi habitación. Pero la puerta no estaba allí. Choqué contra la pared y escuché el crujido de mis huesos. Después, caí al suelo de espaldas. Mi cabeza parecía estar llena de luces azules y blancas que giraban vertiginosamente. Cuando me repuse del golpe, me levanté de nuevo, lleno de terror ante la inevitable perspectiva de mi retraso. Corrí desesperado dando vueltas por la habitación sin conseguir hallar ninguna puerta. Y lo que es peor, tampoco hallaba ninguna ventana. «Lobsan», dijo una voz desde la oscuridad, «¿te sientes mal?». Reconocí la voz del sirviente y volví a la realidad como si hubieran echado un cubo de agua helada sobre mi cabeza. «¡Oh!», dije aturdido, «creí que llegaba tarde al servicio. Me había olvidado de que tengo dispensa». Una risa apenas contenida cogió mis palabras. Después la voz dijo, «voy a encender la lámpara porque esta noche es una noche muy oscura». Un pequeño resplandor llegó hasta mí desde la puerta, que estaba situada en el lugar más insospechado, y vi cómo el sirviente se acercaba. «Ha sido realmente divertido», me dijo. «Al principio creí que se trataba de una manada de yaks que se habían escapado y estaban aquí dentro». La sonrisa quitaba a sus palabras cualquier intención ofensiva. Me acosté de nuevo y el sirviente se retiró con la lámpara. En el marco levemente iluminado de la ventana, vi correr una estrella fugaz que ponía fin de pronto a un largo viaje de incontables millas a través del espacio. Me envolví en mi manto y me dormí de nuevo. El desayuno consistió, como siempre, en champa y té, alimenticio reconfortante pero nada sabroso. Cuando terminé de tomarlo, entró el sirviente. «Honorable señor», me dijo, «si ya estás preparado, debo conducirte a otro lugar». Me levanté y salí con él de la habitación. Seguimos una dirección distinta a la del día anterior. Nos dirigimos a una zona del Chakpori, cuya existencia yo desconocía por completo. Descendíamos por un largo corredor que parecía introducirse en las entrañas de la montaña de hierro. No había allí más luz que la de nuestras lámparas. Al final, el sirviente se detuvo y señaló un lugar frente a nosotros. «Sigue adelante, todo recto, y después entra en la habitación que hallarás a la izquierda». Me hizo una inclinación de cabeza y se marchó por donde habíamos venido. Yo avancé mientras me preguntaba, «¿y ahora qué hago?».
La habitación de la izquierda estaba frente a mí. Entré y me detuve lleno de asombro. En medio de la habitación había un molino de oraciones. Solo me dio tiempo a mirarlo muy fugazmente, pero me pareció que era muy extraño. Alguien pronunció mi nombre. Bien, Lobsang. Nos alegramos mucho de que hayas venido. Allí estaba mi maestro, el Lama Mingyar Dondup, acompañado del gran lama médico Chinrob Nobo y de un gran lama hindú de aspecto distinguido llamado Marfata. Este había estudiado medicina occidental en una universidad alemana, que según intuí era la de Heidelberg. Después se había hecho monje budista, un lama, ya que hay que tener en cuenta que monje es un término genérico. El hindú me miró tan agudamente, con unos ojos tan penetrantes, que me pareció que atravesaba mi cuerpo de parte a parte. Sin embargo, en esta ocasión yo no tenía la menor sensación de culpabilidad en mi conciencia y resistí fácilmente su mirada. Al fin y al cabo, ¿por qué no iba a hacerlo? Yo era tan bueno como él, ya que estaba recibiendo las enseñanzas de los lamas Mingyar Dondup y Chinrob Nobo. Una sonrisa pareció abrir con dificultad sus labios rígidos, como si solo le fuera posible reír gracias a un doloroso esfuerzo. «Sí», dijo asintiendo con la cabeza mi maestro. «Estoy satisfecho de que el muchacho sea como me dijisteis». Mi maestro también sonrió, pero su sonrisa no era forzada, sino natural, espontánea y cálida. «Lobsang», dijo el gran lama médico, «te hemos traído a esta habitación secreta para mostrarte y explicarte algunas cosas. Tu maestro y yo estamos realmente satisfechos de los exámenes que te hemos sometido. Tus poderes son extraordinarios y vamos a desarrollarlos aún más. Nuestro colega hindú Marfata no podía creer que en el Tíbet existiera un prodigio semejante. Esperamos que tú confirmes cuanto le hemos dicho sobre ti. Es un hombre que tiene una elevada opinión sobre sí mismo», pensé yo observando a Marfata. Me volví hacia el lama Chinrob Nobo. «Respetado señor», le dije, «el profundo, que me ha honrado recibiéndome en varias ocasiones, me advirtió muy especialmente para que procurara no probar mis poderes, ya que esas pruebas carecen de utilidad casi siempre. Los que desean que se les pruebe algo suelen ser incapaces de aceptar la verdad de una prueba, por muy auténtica que ésta sea». La carcajada que lanzó el lama Chinrob Nobo estuvo a punto de hacerme volar por los aires. Mi maestro también reía. Ambos contemplaban al hindú Marfata, que me miraba con cierta hostilidad. «Hablas muy bien, muchacho», dijo el hindú, «pero como tú mismo has dicho, las palabras no prueban nada. Ahora mírame y dime qué es lo que ves en mí». Sentí cierta inquietud ante la perspectiva de tener que hacerlo, porque muchas de las cosas que veía no me gustaban. «Ilustre señor», le dije, «me temo que si os digo todo lo que veo, os vais a enfadar conmigo. Tal vez penséis que en lugar de responder a vuestra pregunta, intento insolentarme tan solo». Mi maestro, el lama Mingyar Dondup, asintió con la cabeza y sobre el rostro del lama Chinrob Nobo apareció una sonrisa amplia, resplandeciente como una luna llena. «Di lo que quieras, muchacho», dijo el hindú. «No estamos aquí para perder el tiempo en charlas intrascendentes». Contemplé al hindú durante unos instantes hasta que me di cuenta de que se estremecía levemente ante la intensidad de mi mirada. «Ilustre señor», le dije al fin, «me habéis ordenado que os diga todo cuanto veo y comprendo que mi maestro, el lama Mingyar Dondup, y el gran lama médico Chinrob Nobo esperan que hable con sinceridad. Pues bien, os diré lo que veo. Nunca os había visto antes, pero vuestra aura y vuestros pensamientos me revelan que sois un hombre que ha viajado mucho y ha navegado por todos los océanos del planeta. Estuvisteis en esa pequeña isla cuyo nombre no conozco, donde todas las personas son de raza blanca y que tiene a su lado una isla aún más pequeña, como si fueran una yegua y su potrillo.
Erais enemigo de esas personas, y allí todos estaban deseando poder emprender alguna acción contra vos, como consecuencia de algo que estaba relacionado con... Al llegar a este punto vacilé. Las cosas se me aparecían especialmente embrolladas, ya que se referían a cuestiones y conocimientos de los que yo no tenía ni la menor idea. Se trata de algo relacionado con una ciudad india, que según deduzco de vuestros pensamientos, debe tratarse de Calcuta, le dije. Y también veo que todo ello está vinculado a un negro abismo donde los habitantes de aquella isla se encontraban sumamente molestos e inquietos. En cierto modo, pensaban que debíais haberles librado de todas esas dificultades en lugar de causarlas. El gran lama Chinrobnobo reía de nuevo, y su risa me tranquilizó y me hizo suponer que había acertado. Mi maestro no decía ni hacía nada, pero el hindú se agitaba desconcertado. Fuisteis después a otro país, proseguí. En vuestra mente puedo leer con toda claridad una palabra, Heidelberg. Allí estudiasteis medicina de acuerdo con los bárbaros sistemas de rajar, cortar y coser, tan diferentes a los que utilizamos en el Tíbet. Después, os hicieron entrega de un papel muy grande lleno de firmas y de sellos. También veo en vuestra aura que estáis enfermo. Respiré profundamente, con cierto temor. Ignoraba qué reacción podían causarle las palabras que iba a decir después. Vuestra enfermedad es incurable, dije. Es una de esas enfermedades en las que las células del cuerpo proliferan desordenadamente y cómo las hierbas venenosas se niegan a llevar a cabo un crecimiento armónico, extendiéndose en todas direcciones de una forma anárquica, obstruyendo y cegando los órganos vitales del cuerpo. Señor, os estáis destruyendo a vos mismo. Os matan poco a poco vuestros propios pensamientos porque sois incapaz de admitir que pueda haber bondad alguna en el espíritu de vuestros semejantes. Durante unos instantes, a mí me parecieron años, todo permaneció en silencio. Después el lama Chinrobnobo dijo: «Tienes razón, Lobsang. Has acertado por completo». El hindú le interrumpió: «Tal vez advertisteis al muchacho lo que tenía que decir cuando estuviera en mi presencia», dijo desconfiado. «Es posible», dijo mi maestro, el lama Mingyar Dondup. «Hubiéramos podido hacerlo, pero debes tener en cuenta que muchas de las cosas que ha dicho son completamente nuevas hasta para nosotros, ya que no hemos analizado tu aura ni tu mente, porque tú no nos invitaste a hacerlo. Sin embargo, creo que aquí lo que realmente interesa es el hecho de que Martes Lobsang Rampa tiene realmente unos extraordinarios poderes y que nosotros vamos a desarrollárselos hasta el máximo. No hay tiempo para discutir. Es necesario que realicemos nuestra tarea concienzudamente. Ven conmigo, dijo dirigiéndose a mí. Se levantó y me llevó hacia el gran molino de plegarias que había en el centro de la habitación. Yo observé aquel objeto extraño y me di cuenta de que no se trataba de un molino de plegarias, sino de un aparato de unos 4 pies de alto por 5 pies de ancho. En uno de sus lados tenía 2 pequeñas ventanitas cubiertas de cristal. Al otro lado tenía 2 ventanas algo mayores y en el centro una gran manivela. Para mí, constituía un objeto misterioso. Yo no tenía la menor idea de lo que podía ser. Lobsang, dijo el lama médico, este es un aparato destinado a que las personas no clarividentes puedan ver el aura humana. El gran lama hindú Marfata vino a consultarnos, pero no nos explicó la naturaleza de su enfermedad, alegando que si en realidad conocíamos la medicina esotérica, seríamos capaces de descubrirla sin necesidad de que él nos dijera nada. Lo hicimos conducir aquí con objeto de examinarlo con la máquina. Ahora, si lo permites, va a quitarse el manto. Tú le vas a examinar primero para decirnos cuál es, a tu juicio, su problema. Después lo haremos nosotros, con ayuda de esta máquina, y veremos si nuestro diagnóstico coincide con el que tú obtengas. Mi maestro señaló al hindú un rincón oscuro y él se desnudó allí. Su oscura silueta se recortaba contra la pared. Lobsang, dijo mi maestro, obsérvalo con cuidado y dinos lo que ves. No miré al hindú directamente. Miré su contorno con una mirada oblicua,
ya que esa es la mejor forma de ver el aura. No utilizáis la visión binocular, que es la normal, sino que miráis aislando e independizando la visión de cada ojo. Es algo realmente difícil de explicar, pero consiste simplemente en mirar con los ojos torcidos, y este es un juego que, sin duda alguna, puede aprender cualquiera. Miré al hindú, su aura brillaba y oscilaba. Me di cuenta de que era realmente un gran hombre, un hombre altamente dotado intelectualmente, pero, por desgracia, su aspecto había sido deformado por aquella misteriosa enfermedad que le dominaba. Yo le observaba con gran atención y expresaba mis pensamientos en voz alta, y no me daba cuenta de la enorme ansiedad con que mi maestro y el lama médico seguían mis palabras. Es evidente que la enfermedad ha sido provocada por las numerosas tensiones físicas. El gran lama hindú se ha sentido insatisfecho y frustrado, lo cual ha afectado su salud, haciendo que las células de su cuerpo intentaran salvajemente evadirse en la dirección del espíritu. Esa es la razón de que su hígado haya enfermado, y como es un hombre acusadamente temperamental, su enfermedad se agrava cada vez que tiene algún estallido de cólera. Su aura indica claramente que si fuera capaz de mantener la calma, si se mostrara más plácido en sus reacciones, como mi maestro, el lama Miñar Dundup, podría permanecer más tiempo sobre la tierra y realizar la mayor parte de la tarea que tiene asignada, sin necesidad de reencarnarse. Guardamos silencio nuevamente, y me complació observar que el lama hindú agitaba la cabeza asintiendo, como si estuviera totalmente de acuerdo con mi diagnóstico. El lama médico Chinrob Novo se acercó a aquella extraña máquina y miró por una de sus ventanillas. Mi maestro dio vueltas a la manivela, incrementando el ritmo poco a poco hasta que el lama médico le indicó que mantuviera el ritmo constante. Durante unos instantes, el lama médico observó a través del aparato. Después se separó y, sin decir una sola palabra, el lama Miñar Dundup ocupó su lugar, mientras él se encargaba de la manivela. Cuando terminaron su examen, permanecieron en pie unos momentos sin hablar, sin duda alguna, conversando telepáticamente. No hice el menor intento por captar sus pensamientos, porque ello hubiera sido una terrible falta de educación y de respeto. Por fin, volviéndose hacia el lama hindú, le hablaron. Todo cuanto ha dicho Martes Lobsang Rampa es exacto. Hemos observado atentamente tu aura y hemos llegado a la conclusión de que tienes un cáncer de hígado. Estamos convencidos de que este ha sido motivado por tu inestabilidad temperamental. Sin embargo, creemos que si llevas una vida tranquila, vivirás todavía los años suficientes para realizar tu tarea. Estamos dispuestos a hacer las gestiones necesarias para que puedas quedarte aquí en Chakpori, si así lo deseas. El lama discutió algunas cosas y después abandonó la habitación con el lama Chinrob Novo. Mi maestro, el lama Miñar Dundup, me golpeó en la espalda cariñosamente. «Lo has hecho muy bien, Lobsang», dijo. «Muy bien. Ahora quiero mostrarte ese aparato». Nos acercamos. Levantamos su tapa superior y lo examinamos atentamente. El aparato vibraba. En su interior vi una serie de radios que partían de un eje central. En el extremo de cada uno de ellos había un prisma de cristal. Sus colores variaban: rojo, azul, amarillo y blanco. Cuando se hacía girar la manivela, los radios giraban mediante un sistema de poleas que ponían el eje en movimiento. Y al girar, los prismas pasaban alternativamente ante las lentes exteriores. Mi maestro me explicó su funcionamiento. Después me dijo: «Naturalmente, este aparato está sin perfeccionar y su manejo es difícil. Lo utilizamos para llevar a cabo nuestros experimentos y esperamos que algún día podremos fabricar un modelo más pequeño. Tú, Lobsang, nunca tendrás la necesidad de utilizarlo. Son muy pocos los que pueden ver el aura con tanta nitidez como tú. Cuando llegue el momento oportuno, te explicaré su mecanismo detalladamente. Pero de una manera sucinta, puedo anticiparte que está basado en una ley óptica en virtud de la cual los prismas de colores
Al girar rápidamente, interrumpen la línea de visión, desvaneciendo la imagen normal del cuerpo humano e intensificando la luz, mucho más débil, de Laura. Cerró la tapa de nuevo y se dirigió a otro aparato que había en un rincón sobre una mesa. En aquel momento, el lama Chinrob Novo entró en la habitación de nuevo para reunirse con nosotros. «Bien», dijo acercándose. «De modo que vas a probar su fuerza mental». «Bien, me alegro de haber llegado a tiempo para presenciarlo». Mi maestro me señaló un curioso cilindro que parecía fabricado con un papel áspero. «Esto, Lobsan, es un papel duro, grosero. Como puedes ver, se han hecho en él numerosos agujeros con ayuda de un punzón grueso, para que quede lleno de salientes por una de sus caras. Después se le da la forma de un cilindro, procurando que todos los salientes queden en el exterior. Lo atravesamos con una paja, aprovechando uno de los orificios que sirve de eje, y finalmente, con una aguja afilada, lo fijamos en una plataforma. De ese modo, el cilindro puede dar vueltas casi sin fricción. Bueno, ahora fíjate bien. Colocó sus manos en torno al cilindro sin tocarlo, a una distancia de una pulgada o pulgada y media. Muy pronto, el cilindro empezó a girar despacio, adquiriendo poco a poco una velocidad considerable. Entonces mi maestro lo tocó y lo detuvo. Colocó las manos en dirección contraria. Sus dedos, que antes se extendían hacia afuera, se extendían ahora hacia su cuerpo, y el cilindro empezó a girar en sentido contrario. «Estáis soplando sobre él», le dije. «Esto es lo que cree todo el mundo», dijo el lama Chinrob Novo, «pero se equivocan por completo». El gran lama se dirigió a uno de los huecos del muro y trajo una gruesa lámina de cristal. El lama Minyar Dundup detuvo nuevamente el cilindro. El lama Chinrob Novo colocó aquella lámina en el espacio comprendido entre el cilindro y mi maestro. «Piensa que va a empezar a girar», le ordenó. Mi maestro le obedeció y el cilindro empezó su rotación de nuevo. El cristal impedía por completo que ninguno de nosotros pudiera impulsarlo con su aliento. «Hazlo tú ahora, Lobsan», dijo mi maestro levantándose. Me senté y coloqué mis manos de la misma forma. El lama Chinrob Novo seguía sujetando el cristal ante nosotros para impedir que nuestra respiración pudiera influir en la rotación del cilindro. Yo estaba convencido de que no conseguiría nada, y al parecer el cilindro se dio cuenta de ello porque no se movió. «Piensa que vas a hacerlo girar, Lobsan», dijo mi maestro. Hice lo que me decía, y el cilindro se puso en movimiento. Por un momento estuve a punto de tirarlo todo y salir corriendo. Aquello era cosa de brujería, pero prevaleció la razón, aunque ignoro qué clase de razón, y permanecí sentado. «Este aparato, Lobsan», dijo mi maestro, «se mueve por la fuerza del aura humana. Tú piensas que va a girar, y el aura genera la fuerza necesaria para que tu pensamiento se realice. Es interesante que sepas que en todos los países del mundo se han hecho experimentos con aparatos de este tipo. Todos los grandes científicos han tratado de dar una explicación a este fenómeno, pero naturalmente los occidentales no creen en la fuerza etérea y se ven obligados a inventar explicaciones que resultan aún más incomprensibles que la fuerza real del etéreo». «Estoy hambriento, Minyar Dundup», dijo el gran lama médico. «Creo que ya es hora de que nos retiremos a nuestras habitaciones para comer algo y descansar. No debemos poner a prueba la capacidad y la resistencia del muchacho porque ya tendrá en el futuro muchas ocasiones para hacerlo». Regresamos al edificio central del Chakpori. Pronto estuve en mi habitación con mi maestro, el lama Minyar Dundup, y enseguida, ¡qué felicidad! Pude comer algo y me sentí realmente satisfecho. «Come, Lobsan, come», dijo mi maestro. «Más tarde volveremos a reunirnos y trataremos de otros temas». Descansé en mi habitación durante una hora, asomado a la ventana. Siempre me gustaron los lugares altos. Me encantaba ver a la gente agitándose debajo de mí y a los comerciantes atravesando lentamente la puerta occidental, reflejando en sus rostros la satisfacción de haber llegado al final de su largo y penoso viaje a través de los estrechos senderos montañosos. Algunos de aquellos comerciantes me habían hablado de la maravillosa perspectiva que se divisaba desde una de las cimas
por donde pasaba el camino de la India. Entre las montañas, mirando hacia abajo, podía verse la ciudad sagrada, con sus techos dorados lanzando destellos, y al otro lado, la blanca mole del montón de arroz, que parecía de veras un montón de arroz derramándose generosamente por las laderas. Me parecía hermoso contemplar el barquero que cruzaba el río venturoso, y nunca perdía la esperanza de que las vejigas de Jack de su barca se desinflaran de pronto. Me hubiera gustado mucho presenciar cómo se hundía poco a poco hasta el cuello, asomando solo la cabeza sobre la superficie del agua, pero nunca tuve la suerte de poder ser testigo de semejante espectáculo. El barquero llegaba siempre a la otra orilla, recogía su carga y regresaba al embarcadero. Poco después volvía a aquella habitación subterránea con los dos lamas. «Lobsang», dijo el lama médico, «cuando vayas a examinar a un paciente, hombre o mujer, debes tener la más completa seguridad de que podrás ayudarle a desnudarse». «Honorable lama médico», dije desconcertado, «no creo que sea preciso obligar a nadie a desnudarse con este frío tan horrible. Puedo percibir con la mayor claridad su aura sin necesidad de que se quite una sola prenda. Y, oh, respetable lama médico, ¿cómo voy a pedir a una mujer que se desnude?». Solo de pensarlo, mis ojos se extraviaron de horror. Mi rostro debió parecerle realmente cómico porque los dos lamas empezaron a reírse de mí. Sus carcajadas eran estrepitosas. Yo me sentí ridículo y aturdido. Podía ver cualquier aura perfectamente, sin la menor dificultad, y no hallaba ninguna razón para adoptar un sistema distinto al que había seguido hasta entonces. «Lobsang», dijo el lama médico, «tú eres extraordinario, clarividente, pero hay muchas cosas que todavía no has visto. Con el lama hindú nos hiciste una magnífica demostración de tus facultades para interpretar el aura humana, pero nunca habrías podido diagnosticar su afección hepática si él no se hubiera quitado sus ropas». Medité sus palabras y me vi obligado a admitir que tenía razón. Ya había observado atentamente al lama hindú antes de que se desnudara, y aunque me di cuenta enseguida de los rasgos fundamentales de su carácter y de su personalidad, no había sospechado siquiera que su hígado estuviera enfermo. «Tenéis razón, honorable lama médico», le dije. «Creo que necesito que sigáis instruyéndome». «Cuando miras el aura de una persona», dijo mi maestro, el lama Mingyardondup, «lo único que deseas es ver su aura. No te interesan los pensamientos de la oveja que produjo la lana de que está hecho tu manto. Todas las auras están incluidas por los objetos que interfieren sus irradiaciones. Aquí tienes una lámina de cristal. Afectará necesariamente cuanto veas a través de ella. Aunque sea transparente, alterará la luz, o mejor dicho, el color de la luz que lo atraviese. Por ello, si miras a través de un cristal de un color determinado, este color alterará todas las vibraciones de los objetos que veas, no solamente en sus matices cromáticos, sino también en la intensidad de sus ritmos. Por ello, si una persona está vestida, su aura sufrirá ciertas alteraciones apariencias determinadas por las ropas o por los adornos que lleve esta persona». Medité sus palabras y comprendí que cuanto me decía tenía que ser cierto. «Otra cosa muy importante», añadió, «cada órgano del cuerpo proyecta su propia imagen, su propio estado de salud o de enfermedad a lo etéreo. Y cuando el aura está libre de la influencia de las ropas, magnifica e intensifica su brillo auténtico. Con ello, te habrás convencido de que si tienes que examinar a una persona, lo mismo si está sana como si está enferma, deberás indicarle que debe desnudarse». «Y si hace frío», Lobsang añadió, sonriendo, «deberás llevarla a un lugar más abrigado». «Honorable lama», le dije, «según me contasteis hace tiempo, estáis trabajando para crear un aparato que nos permitirá curar las enfermedades a través del aura». «Así es, Lobsang», respondió mi maestro. «La enfermedad es solo una discordancia de las vibraciones físicas.
Si un órgano tiene su ritmo de vibración molecular alterado, se considera que está enfermo. Si pudiéramos medir con exactitud la diferencia de vibración existente entre un órgano enfermo y uno sano, no sería fácil proceder a la curación del órgano afectado restableciendo su ritmo normal de vibración. En los casos de trastornos mentales, el cerebro recibe los habituales mensajes del espíritu, pero no los interpreta correctamente. Por esa razón, las acciones resultantes difieren de las que suelen considerarse como normales en un ser humano. Si una persona no puede razonar o actuar normalmente, se dice que padece desequilibrio mental. Si podemos medir la magnitud del infraestímulo, también podremos ayudar a la persona que lo sufre a recuperar su equilibrio. Como consecuencia de un infraestímulo, las vibraciones pueden ser más bajas o más altas de lo normal y se manifiestan a través de ciertos desvaríos. Cualquier enfermedad que haya sido medida por este sistema puede ser curada por él. El gran lama médico intervino en ese momento. A propósito, dijo, el lama Marfata discutió conmigo este problema y me aseguró que en algunos lugares de la India, en ciertos monasterios aislados, estaban llevando a cabo experimentos con un aparato de alta tensión llamado, vaciló un momento y añadió, generador de Graf. No tenía mucha seguridad en cuanto a los términos que utilizaba, pero sin duda alguna, estaba realizando un poderoso esfuerzo para informarse con exactitud. Este generador desarrolla al parecer un voltaje extraordinariamente elevado con una corriente muy pequeña. Y aplicándolo al cuerpo de una forma determinada incrementa considerablemente la intensidad del aura, hasta tal punto que incluso los menos clarividentes pueden verla. También me dijo que aprovechando este sistema, los fotógrafos habían conseguido tomar fotografías del aura. Sí, dijo mi maestro asintiendo solemnemente. También es posible ver el aura mediante un tinte especial, un líquido que se coloca entre dos láminas de cristal. Parece ser que muchas personas pueden verla utilizando una iluminación y un fondo adecuado y mirando el cuerpo humano desnudo a través de esa pantalla. Yo les interrumpí en sus especulaciones. Pero, honorables señores, ¿acaso es necesario utilizar todos esos trucos? Yo puedo ver el aura, ¿por qué ellos no? Mis dos maestros rieron nuevamente y esta vez no creyeron que fuera preciso explicarme la diferencia que existía entre las enseñanzas que yo había recibido y las que recibían la mayor parte de los hombres y mujeres del mundo. Caminamos a ciegas todavía, dijo el lama médico. Curamos a nuestros pacientes con hierbas, píldoras, pociones e intervenciones quirúrgicas. Somos lo mismo que ciegos que tratan de encontrar un alfiler en un montón de arena. Quisiera poseer un aparato que permitiera a cualquier persona ver el aura humana con todos sus fallos, con el objeto de poder eliminar esos fallos que constituyen la causa real de las enfermedades. El resto de la semana lo dedicaron a incrementar mis conocimientos por medio del hipnotismo y de la telepatía. Aumentaron y perfeccionaron mis poderes y conversamos interminablemente sobre los mejores sistemas para percibir el aura y sobre las posibilidades de construir un aparato que permitiera verla. Y la última noche que pasé en Chakpori, asomado a la ventana de mi habitación, pensé que al día siguiente regresaría a nuestra lamasería y me vería obligado a pasar de nuevo la noche en el dormitorio colectivo en compañía de todos los demás monjes. Las luces del valle vibraban a lo lejos. Los últimos rayos del sol poniente se filtraban entre las grietas de las montañas y descendían sobre los techos dorados como dedos de luz que reflejaban todos los colores del espectro. Azules, amarillos, rojos, verdes. Sus matices se iban oscureciendo poco a poco conforme avanzaban las sombras. Todo el valle se vistió de un terciopelo azulado, violáceo, púrpureo, que casi se palpaba. Desde mi ventana abierta a la noche, llegaba hasta mí el aroma de los sauces y el perfume de las plantas del jardín de la lamasería. Y la brisa errante llenó mis sentidos de un delicioso olor a polen y a flores que se abrían. El sol se ocultó por completo,
y los dedos de luz desaparecieron detrás de las cumbres de las montañas, reflejándose levemente en el cielo cada vez más oscuro y en las nubes bajas, que quedaron teñidas de una leve púrpura. La noche incrementó su negrura mientras el astro rey se alejaba más y más de nosotros. Las tinieblas rojizas del firmamento se fueron llenando de remotos puntos de luz. Saturno, Venus, Marte, y después apareció la luna menguante con sus cicatrices de piedra. Y una nube perezosa cruzó frente a ella, y me pareció que era una mujer que se estaba vistiendo después de haberse quedado completamente desnuda para mostrar su aura. Volví la espalda a la ventana y me prometí a mí mismo no regatear ningún esfuerzo para seguir aumentando mis conocimientos a toda costa y para ayudar a todos los millones de seres humanos que sufrían en el mundo. Me acosté sobre el suelo de piedra, apoyé mi cabeza en mi manto enrollado y me quedé dormido en el acto. Fin del capítulo octavo. Siguiente capítulo, capítulo noveno. Gracias.